Bueno, para las cámaras de Frena de Eso Noticias, tenemos al señor Gabriel Castillo, a ver, para que nos dé su opinión por parte de lo que está sucediendo en Colón. Bueno, el Frente Nacional por los Derechos Económicos y Sociales ha convocado una serie de acciones que se iniciaron con esta, con una acción de vigilia en la iglesia de Don Bosco la semana pasada. Y el día de hoy con esta marcha que hemos hecho, que con toda la lluvia hemos marchado en solidaridad con el pueblo colonense y plantearle una vez más al pueblo colonense que estamos plenamente con ellos, que los estamos acompañando en esta lucha hasta lograr la derogatoria de la ley. Rechazamos con mucha fuerza la represión que están haciendo las fuerzas policiales de Martinelli al pueblo colonense. Pareciera que esa es la fórmula de atención al pueblo por parte de este gobierno, que es la represión y el asesinato de los panameños. Lo hizo en Boca del Toro con la Ley 30, lo hizo con los originarios cuando se alzaron por sus tierras, por sus recursos naturales, y ahora lo hacen con el pueblo colonense. Eso es un tema que los panameños tenemos que rechazar duramente y que debemos movilizarnos, salir a la calle para ponerle un alto a esa acción genocida y fascista por parte del gobierno de Martinelli, y de llamarlo pues a que nosotros decidimos de ese rechazo, vamos a estarlo acompañando. Mañana a las 4 de la tarde hay un encuentro nacional de dirigentes sindicales donde vamos a decir otras acciones a seguir. Los educadores por su parte han convocado una huelga a partir del día de mañana, y nosotros entonces la tarde vamos a estar decidiendo otras acciones en la vía de lograr la derogatoria de esa ley y seguir luchando junto a los compañeros colonenses y seguir de una u otra manera acompañándolos en esta lucha hasta lograr la derogatoria de la ley que acaba de imponer el gobierno de Martinelli. Rechazamos rotundamente la brutal represión del que ha sido víctima el pueblo colonense. Al mismo tiempo aprovechamos para felicitar precisamente y aplaudir la heroica actitud o acción del pueblo colonense en resistir en la calle. A pesar de que el aparato represivo del Estado, a pesar de que la Policía Nacional con armas de grueso calibre, armas de guerra y balas, ha querido reprimir la resistencia del pueblo colonense, el pueblo colonense se ha mantenido en la calle con valentía y heroicidad para defender su patrimonio, que en este caso es la zona libre. Por eso, nosotros los miembros de Frena de Eso estamos convocados en el día de hoy aquí en la calle, frente a la Asamblea Nacional de Diputados, en solidaridad con la resistencia colonense, en apoyo amical a ese pueblo colonense que sabemos que no se va a rendir. Por esa razón también el sector docente en este país hemos tomado la decisión de apoyar al pueblo colonense, a la tierra que nos vio nacer, con el llamado y la convocatoria a una huelga nacional de 24 horas a partir del día martes a las 7 de la mañana. Anunciamos esta huelga 8 organizaciones magisteriales representativas del movimiento magisterial en Panamá. Anunciamos a los padres de familia que no envíen a sus hijos a clase mañana. Por seguridad, señores padres de familia, no envíen a los muchachos a clase porque no vamos a estar allí para atenderlos. Bueno, mira, hoy aquí estamos de frente a la institución que ha generado una serie de leyes antipopulares en el orden económico, como el aumento del 7%, en el orden represivo, como fue la ley 30, la ley carcelazo, y ahora se alimenta también con más muertos con la ley de venta de la tierra de la zona libre de Colón.
hoy salimos a manifestarnos en un número plural de organizaciones, a pesar de la gran lluvia, que suman prácticamente todo el espectro nacional de sectores populares, educadores, gremialistas de diferentes orden, obreros, indígenas, a protestar contra este crimen que se comete contra la población colonense, tanto en el orden económico como en el orden humano, por la represión casa por casa, el maltrato y el asesinato. Bueno, definitivamente un rechazo total a esa ley impuesta, a esa ley que no busca más que vender el país. El gobierno no entiende que ya la población habló, ya dijo un no a la venta del patrimonio. Una vez más vemos cómo en una maratónica asamblea nuevamente se irrespeta a la población. Ahora sumando ese irrespeto al pueblo en general y sobre todo al pueblo de Colón. Si es que un rechazo total y exigimos que esa ley sea derogada inmediatamente con esa misma velocidad con que se fue aprobada para que regrese la paz a este país, que es lo que necesitamos todos para poder seguir avanzando. Bueno, sí, fíjate, el día viernes hubieron 30 compañeros que estuvieron detenidos, se les negó la asistencia judicial correspondiente, se dio la misma situación que anteriormente se ha dado en otras coyunturas de lucha. Y lo más peligroso de esto es que de igual forma el Ministerio Público se ha utilizado como ente represivo. No se están respetando las garantías constitucionales y a todas luces hay arbitrariedad y mansalva, saña por parte de la Policía Nacional en contra de la población colonense, que está ejerciendo un derecho inalienable, un derecho legítimo, que es el derecho a la protesta. Frente a la situación de lo que se dio en la Asamblea de Diputados, ha sido la reacción de igual forma del pueblo y está sustentada en ese accionar. Hay mucho descontento y mucha preocupación. Hoy tenemos conocimiento de que han habido allanamientos a residencias de familiares de dirigentes del Suntra y se tienen orden de captura también para varios dirigentes del Suntra del área de Colón. Lo cierto es que nosotros mañana a primera hora vamos a estar en el área y vamos a estar entablando una serie de recursos a fin de garantizar la libertad de los compañeros. Pero lo cierto es que el balance que se tiene hasta el momento son las mismas situaciones que anteriormente se han dado: violación del debido proceso, abuso de autoridad, represión, más incluso agresión por parte de los miembros de la fuerza pública. Y lo cierto es que es importante hacer un llamado a la resistencia del sector y de la población colonense, que mantengan su medida, ya que es un derecho legítimo y es una lucha legítima la que se han emprendido, y que en la tarde de hoy el pueblo de acá de Panamá, la población panameña en la ciudad capital, le está manifestando su respaldo. La juventud panameña tiene que volver a jugar ese papel que jugó en el 64, en el 47, de no permitir la venta del país. Los estudiantes nos tenemos que organizar y salir a defender nuestro territorio. Ayer fue un imperio ajeno, hoy son nuestros propios panameños. La oligarquía criolla siempre vende patria, la que pretende entregar el istmo a las transnacionales y al gran capital. Por eso es importante la organización de todos los estudiantes para a partir de mañana salir a defender nuestro territorio y no permitir que se venda ni un pedazo más de tierra, ni de mar, ni de río de nuestro país. Estamos en contra de la represión en la ciudad de Colón y del pueblo de Colón a punta de tiro por parte de la Policía Nacional, ordenada por Ricardo Martinelli. Esta es una situación aberrante, esta es una situación inaceptable, y en resistencia al pueblo panameño y el pueblo colonense estamos en las calles. Hemos hecho una marcha en Panamá, simultáneamente en Chiriquí y en Boca del Toro. Seguimos haciendo acciones. Mañana hay un encuentro nacional de dirigentes y debemos seguir desarrollando las acciones en apoyo al pueblo de Colón para enfrentar la situación que se está dando en estos momentos. Una ley arbitraria y una ley que sin duda es repudiada por el pueblo colonense. Muchas gracias, compañero Saúl, para las cámaras de frente.